Hoy después de tanto tiempo fui a recorrer los caminos de mi campo tan querido en el fundo los laureles. Fue propiedad de mi abuelo que con esfuerzo y esmero junto en el 49 y vio crecer sus 10 hijos, 6 hombres y 4 mujeres. Juancito, Antonio y Ramón, Pedro, Silvino y Simón, mi tía Teresa y mi madre Vallita y mi tía Mercedes. Casi todos se casaron, se mudaron para la Pascua en busca de otros quehaceres. Unos viven en el 12 y otros en Carlos Pérez. Allá en el campo nunca faltaba el bocao, todo sembrado, lo que hubiera que atenderle. Siempre salía aquel aroma guayoyo y mi abuelito sentado trapeando jejenes. 2 perros gordos echados debajo una troja, inseparables, eran amigos muy fieles. Aún recuerdo el radio viejo de pila, era tan viejo que no agarraba FM. Que todo se va perdiendo en la vida, lo más grande se derriba cuando los dueños se mueren. Mi abuelo se nos marchó, 7 años que falleció, y fue lo que dejó en bienes el fruto de su trabajo para que sus hijos lo hereden. Si vieran cómo está el fundo en la ausencia del difunto, la casa de bar en tierra ya se le caen las paredes. El camino hacia el molino se encuentra casi borrado, y ni el molino se mueve si más nunca lo engrasaron, y tantos años que tiene. Más no limpiaron el corral de palo a pique, ahora en invierno es un barrial cuando llueve. El ganado todo se está muriendo flaquito, no hay mucho pasto y sembrarle tampoco quiere. Me da tristeza cantarles este pasaje, fue lo que traje para toditos ustedes. Analizando cómo las cosas se acaban, si no es al dueño a más ninguno le duele.